empresas, economía, bancos, gourmet, pymes, ONG y notas con especialistas internacionales dirigidas a formadores de opinión, a las empresas e instituciones. Conduce Alfredo Di Sanzo, columnista especial Eduardo de la Fuente. Liderazgo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos con Mariano Sardans, es CEO y fundador de FDI, que es una gerenciadora de patrimonios. Nos va a contar qué es ser gerenciador de patrimonios. Es un rubro un poco especial, pero tiene una serie de beneficios para quien nos escucha, sobre todo porque de alguna manera puede estar interesado en lo que está haciendo la compañía. Mariano es ingeniero industrial, completó su formación en la Universidad de Berkeley y desarrolló su trayectoria en los Estados Unidos y Latinoamérica. Bueno, ahora lo tenemos acá en Argentina y él, a partir de del tiempo que tenemos en el programa, nos va a explicar un poco qué es lo que hacen, qué es ser una gerenciadora de patrimonios y por qué es conveniente, ante cualquier duda, poder comunicarse con él, sobre todo por el tipo de empresa que tiene. Comienzo de espacio publicitario. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Hola, soy Katherine Fulop y yo voy a hacer que este papel valga un montón porque lo voy a donar al Garrahan. Haz lo mismo, dona tus papeles al Garrahan. Ya sabes, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. La violencia en casa es una pared cada vez más alta. Y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Avon y AMJA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537 www.fundacionavon.org.ar. En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor, porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefonica.com.ar. Fundación Telefónica. PowerSight, más de una década potenciando negocios digitales, email, marketing, análisis de Big Data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresa a www.powersight.com.ar. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. Fin espacio publicitario. Bueno, y estábamos hablando con Mariano Sardans, CEO y fundador de FDI, fuera del micrófono, de la cantidad de servicios que prestan.
a través de la gente con la cual ellos participan, se han especializado en diversas áreas económicas, financieras y también áreas que tienen que ver con otras especialidades, como por ejemplo el blanqueo y otro tipo de cosas. Entonces, bueno, ya que lo tenemos a Mariano y es especialista, vamos a aprovecharlo para preguntarle, como gerenciadora de patrimonios, que la especialización es proteger los activos del cliente a través de fideicomisos. Bueno, Mariano, contanos un poco, desde tu inicio hasta ahora, cuánto hace que estás en el mercado, qué desarrollaste en Estados Unidos y qué desarrollás ahora en Argentina, Montevideo y otros países en los cuales seguramente te estás ampliando. Y también queremos que nos cuentes un poco cómo fuiste haciendo este desarrollo desde el inicio hasta la especialidad que tenés ahora y que, por lo que escuché, cada vez entras más en tareas complejas que ni siquiera contadores manejan, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría aprender un poco de esto tuyo. Bueno, me preguntabas un poco los inicios. Yo empecé esto en Estados Unidos en el año 98, solito en aquel momento, en los comienzos gerenciando activos financieros en el exterior, específicamente en Estados Unidos, pero bajo un modelo que en Estados Unidos es muy normal, no en cambio en el resto de Latinoamérica. Es un modelo donde el cliente te paga directamente honorarios y uno no recibe comisiones de ningún tercero. Correcto. Este tipo de servicio en Estados Unidos, yo te diría, es más del 60% del mercado. Es mucho más sano. Bueno, totalmente transparente. Y transparente. Vos no tenés un conflicto de interés con el cliente. Exactamente, porque no recibís comisiones. Tal cual, con lo cual a vos te da, como te paga directamente el cliente, correcto, es una alícuota anual, vos buscás siempre todo lo que sea técnicamente más conveniente para el cliente. Tanto la seguridad de instituciones financieras, tu trabajo es concentrarte no solamente en diversificar, en protegerlo, sino en erradicar costos y comisiones y todo lo que signifiquen intermediarios que no agregan valor. Este tipo de servicio es muy normal en Estados Unidos. De a poquito está bajando Latinoamérica y bueno, eso lo implementamos también para el resto de las áreas. O sea, en Estados Unidos nuestro servicio, y ya en Europa también es muy 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 conocido, se conoce como multifamily office. Esa es la terminología. Traducido al castellano es gerenciar patrimonios, con lo que eso significa. O sea, donde no solamente hoy nos encargamos de lo financiero, sino también de supervisar la parte tributaria y la parte legal. O sea, la función nosotros la definimos como dos áreas, dos grandes áreas. Es proteger al cliente, o sea, proteger sus bienes contra el ataque de cualquier tercero. Pues imagínate hoy, generalmente lo más común que uno piensa es un juicio laboral. Bueno, sí, es una de las cosas, ¿viste? Cuando entras en un conflicto laboral como empresario salís perdiendo ya directamente. Pero después está también, por ejemplo, que se viene muchísimo y cada vez avanzan más los juicios de mala praxis. Pensá en un dentista, un médico, sí, un psicólogo, un psiquiatra, un cirujano. Cada vez más el tema de praxis está, o los ataques desde ese punto de vista, cada vez más normal. Ahora, tenés cuestiones ambientales, por ejemplo. Vos pensá el director de una empresa. Generalmente el dueño de una empresa es también director. Tiene una petroquímica, a lo mejor. Por ejemplo, pero en cualquier área. Pero vayamos al rol. También abarca al proveedor de la petroquímica, porque a lo mejor el proveedor le está entregando algo que en teoría está correcto, resulta que cuando se aplica tiene problemas ambientales. Totalmente. Pero pensá el rol del director. Generalmente el dueño de una empresa, en el 99% de los casos, también es director. Y ellos, generalmente, el empresario dice, bueno, en todo caso me atacan los activos de la sociedad y no pasa a mis activos personales, a mis bienes personales. Y no es así. Tu rol de director, en realidad, la responsabilidad que tenés por el accionar de la empresa, como director, la responsabilidad es ilimitada. O sea, lo que no consiguen con los activos de la sociedad en un ataque legal van a ir contra tus activos personales. Por eso, por ejemplo, te hablo de una multinacional, donde la multinacional es una empresa con accionistas que cotizan en bolsa o accionistas afuera, y generalmente acá el gerente general o los directores son directores, o sea, con responsabilidad ilimitada, y como no son accionistas tienen retribución limitada. Ahí es donde es un juego un poco, te diría, no parejo, ¿no? Cuando el accionista tiene retribución ilimitada y el accionista no director
tiene responsabilidad limitada, que se concentra en los activos de la empresa. Entonces vos fijate que no solamente se da para los accionistas, también se da para los directores, se da, como te decía antes, en los profesionales. Entonces nuestra función es proteger al cliente, que hay diferentes instrumentos. Vos mencionabas recién el caso de los fideicomisos. Sí, los fideicomisos es un instrumento que en Estados Unidos es muy popular, muy barato, muy accesible para todo el mundo, y aparte es un instrumento que permite una estrategia sucesoria. Viste que en Estados Unidos también tenés el impuesto a la herencia. Sí, que es gravosísimo. Sí, totalmente. Entonces el fideicomiso, 50%, una cosa así. Llega a algunos estados hasta el 50%. Sí. Entonces es un instrumento que se usa mucho también como método de protección contra la industria del juicio, que en Estados Unidos, te diría, es más que acá. Es muchísimo, es una cosa de todos los días. Pero después también hay otras técnicas también que no necesariamente necesitas constituir un fideicomiso para estar protegido. Bueno, otra función, entonces, yo te decía, es proteger al cliente y también hacer crecer sus bienes. En ese hacer crecer sus bienes está generalmente los activos financieros, pero también tenemos que meternos en los activos inmobiliarios, detectar dónde están ubicados, qué rinden, qué características tienen, ver, asegurarnos que no haya activos ociosos. Y también meternos en la parte tributaria, ¿sí? Nadie está obligado en ningún país a seguir el camino más gravoso del punto de vista tributario. Entonces todo lo que tiene que ver con exenciones, exoneraciones, diferimientos y positivos son temas que nosotros tenemos que ver continuamente, y esos obviamente nos coordinamos con el contador que ya tiene al cliente. Nuestra función no es reemplazar al contador. No, claro, apoyarlo. Es apoyarlo, exactamente. Y las empresas, por ejemplo, que tienen acciones o cotizan en bolsa o compran acciones de otras compañías y a lo mejor necesitan un asesoramiento, en ese caso, ¿ustedes cómo planifican el asesoramiento? Bueno, depende de las situaciones que se dan. Muchas veces las empresas ya tienen sus equipos de abogados, tienen sus abogados externos, de hecho. Aunque los tengan, siempre es conveniente hacer una consulta a alguien de afuera que puede asesorarlos de una manera a lo mejor más eficiente. Eso no quiere decir, como decíamos antes, de que se vaya a sacar al contador o a los abogados que ya tienen, sino simplemente hacer una reunión en la compañía entre todos y no dejar de lado el asesoramiento de ustedes, que a lo mejor el costo es bajo en relación a lo que se puede perder. Mira, casualmente hace unos días vino a vernos una empresa del interior muy conocida, que vino a vernos el asesor tributario de la empresa, y el asesor interno que coordina también toda la planificación impositiva de la familia, de las familias, porque ya no es un único dueño, sino hay una ramificación, claro. De hermanos, primos y demás, y ya cada uno de ellos tiene, por ejemplo, sus hijos. Y vos sabés que ahí, esta persona, con su equipo, son, la verdad, excelentes desde el punto de vista técnicos, pero, por ejemplo, carecen de conocimiento en lo que tiene que ver con planificación fiscal internacional, que es otro mundo aparte de la parte de impuestos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ahí el tema era, bueno, toda la holding. O sea, el problema es que en Argentina no está muy clarificado todo. Es decir, que son rumbos que se van cambiando constantemente. Mientras que en Estados Unidos, por la legislación que tienen, es sumamente claro y cristalino. Es decir, y si hay un error, es corregible. El tema es, en el caso de Argentina, no sé Uruguay cómo será, que ustedes están en Uruguay, el problema es lo cambiante y lo que a lo mejor hoy ustedes organizan ya para dentro de 6 meses se modifica y se cambia. Es decir, es como que ustedes tienen que estar más constantemente con el cliente que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que usted hace una planificación y puede ser anual, puede ser, qué sé yo, por 5 años, simplemente tienen que estar asesorando al cliente. En vez acá, las normas que se van modificando, es como que ustedes tienen que estar más seguidos con el cliente. Va, no sé si es... Es así, es realmente así. Bueno, a ver, viene una reforma tributaria. Correcto. Que no es menor. Por ejemplo, te puedo anticipar algunos temas que van a ser un antes y un después. Bueno, me gustaría que des algunas primicias que puedas desarrollar, ¿no? Mira, por ejemplo, el tema de las sociedades offshore. Mucha gente con dinero en el exterior tiene ese dinero dentro de sociedades offshore, fideicomisos offshore. Fideicomisos registrados o sociedades registradas en países de baja o nula tributación fiscal. Puede estar declarado perfectamente, pero todo lo que tiene adentro esas sociedades o fideicomisos, todo lo que generan adentro, mientras no se lo distribuya al dueño de esa sociedad o fideicomiso, eso se difiere el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Se difiere, se puede diferir hasta la eternidad. Supongamos que vos tenés
2 millones de dólares y dinero que nunca vas a usar porque te manejas perfectamente en con Estados los ingresos. Unidos no paga impuestos. En Estados Unidos no, como no residente no paga. Entonces, ese tema, ese tipo de diferimiento que vos lo puedes diferir por el resto de tu vida y que recién lo reciban tus hijos, y tus hijos lo pueden recibir, por ejemplo, si está dentro de un fideicomiso de afuera, a título gratuito, sin siquiera pagar impuestos a las ganancias. Correcto. Eso se va a acabar. Salvo cuando esto deja utilidades, si las utilidades tienen que pagar impuestos. Si las, vos te distribuís dividendos, en este caso, como decís vos, utilidades en la forma de dividendos, esos dividendos se suman al régimen general de ganancias y ahí pagan impuestos. Como un ingreso más, y bueno, obviamente va a llegar a la alícuota del 35% claro. en el promedio, ¿no? Bueno, ese tipo de diferimientos se va a acabar, tal cual en Uruguay. Vos sabés que en Uruguay, que obviamente tiene menores impuestos que Argentina, la renta de personas jurídicas o de empresas es del 25% en vez del 35%, las personas físicas pagan un IRPF, un impuesto a la renta de personas físicas del 12%, tienen alícuotas más bajas que nosotros. Pero vos, por ejemplo, el tema del diferimiento a través de sociedades externas no existe, es como si fuese transparente, vos tenés que pagar ese 12% por todo lo que se devenga adentro de esa sociedad offshore o de ese fideicomiso. Bueno, acá viene una reforma que todos estos miles y millones de dólares que Mariano, afuera, acá, van a pagar impuestos. Te están escuchando no solo en Argentina, sino a través de Internet en el mundo, o bueno, digamos, todo lo que es Latinoamérica. ¿Por qué aquellos empresarios que tienen pymes, pero que están creciendo y que quieren exportar, que traen y llevan y compran materias primas, esas materias primas las transforman en producto con alto valor agregado, ¿cómo pueden hacer ellos para saber si lo que están haciendo es correcto y no encontrarse con que de repente han crecido y en ese crecimiento se encuentran con que tienen una cifra para pagar que no la tenían prevista, no sabían que había que pagarla, no saben que hay doble imposición, no saben cómo armarlo? Es decir, ¿cómo puede ser útil nuestro programa para que todas estas empresas, de alguna manera, empiecen a saber qué es lo que hay que hacer? Y después, en base a eso, saber si les conviene invertir en qué país o no, diversificar lo que sería, a lo mejor, franquicias, en qué país le conviene ponerla o no, qué pasa con el tema de las franquicias desde Argentina al mundo, de Argentina a Estados Unidos, de Estados Unidos vía México al mundo. Es decir, me gustaría que le des un panorama, a lo mejor menos técnico, pero más personal, porque a lo mejor quien nos escucha es el presidente de una compañía y no tiene mucha noción de esto, pero sí va a hablar con su contador y con su abogado y le va a preguntar, mirá, estamos escuchando a Mariano, que él sugirió que haya por lo menos una comunicación para saber en dónde estamos parados y saber si nos conviene invertir o no, si nos conviene traer una franquicia de afuera o no, si nos conviene llevarla afuera o no. Entonces, me parece que tendríamos que aprovechar que estás acá con nosotros como para que estos empresarios puedan tener una noción más clara de cómo hacer bien sus negocios y sin encontrarse con que el día de mañana tienen una pérdida muy grande por no haber hecho las cosas bien de entrada, pero no es que no la quiso hacer bien, no lo supo. La planificación tributaria es clave. Un excelente negocio, después de computar el impuesto, se convierte en un pésimo negocio. Entonces, el mundo te lleva, vos lo decías hace un ratito, en el caso de Argentina, pero lo único constante en el mundo es el cambio, y en Argentina mucho más. Por eso el tema del contador, obviamente el contador hay que tenerlo, que tiene que ser una persona muy prolija, te diría con una estructura mental bien obsesiva, porque es el que, ¿viste?, pone todas las cruces, llena la información y es el que te evita la contingencia con la fe. No te olvides que en Argentina durante muchos años el contador no tenía la precisión que se está empezando a requerir ahora. Bueno, ahí está el tema. Por eso el contador, te diría, es una persona con una cierta característica. Ahora, el contador, yo te diría como el médico tradicional, el médico clínico de prepaga que necesita atender a 20 personas, 20 claro. pacientes por día para llevar la plata que necesita. El contador le han invertido todo los empresarios le han tirado todo lo que la AFIP nos ha tirado a nosotros en cuanto a retenciones, percepciones, y el contador recibe todo. El contador hoy no tiene tiempo generalmente para poder estudiar, ver las nuevas regulaciones. Y ese que tiene tiempo es el tributarista. El tributarista, yo digo tributarista, porque hay mucho contador que por ahí se llama o se dice ser especialista en impuestos. Cada uno sabe, yo te diría qué saber o no, pero el tributarista, que hay pocos en Argentina, que saben de planificación fiscal internacional,
Ese es el tipo que se la pasa el día estudiando, encontrando los agujeros legales, encontrando las exenciones. Y es el que te permite a vos, que te da el plan de acción en caso que vos quieras internacionalizarte. A ver, por ejemplo, ¿qué hace generalmente una empresa PYME? Se establece en Argentina, empieza en Argentina y se expande a otros países desde Argentina. No hay nada más gravoso, te diría, y más ineficiente desde el punto de vista tributario y financiero que expandirse desde Argentina, por ejemplo. La conformación de una holding. En países que no se conocen. Totalmente. La conformación de una holding, por ejemplo. Mucha gente que cree que es hay que ser millonario para conformar sociedades en el extranjero, darle forma a eso. Eso es muy importante. El plan de acción, armar, como decías vos, la planificación fiscal internacional, de cómo exportar, cómo expandirse, cómo ir a otros países, cómo crecer, eso es muy importante. ¿Sí? Las marcas registradas. Por eso nosotros siempre recomendamos, por un lado, sí tener un buen contador, que esa persona, vuelvo a decirte, con una característica bien obsesiva, bien ordenado, pero por otro lado, tener siempre a mano uno o dos buenos tributaristas que te permitan a vos chequear cada un año, cada dos años, o cuando vos tengas alguna duda. ¿Sí? Y inclusive si hay un error se pueda corregir. Totalmente. Y ninguno de los dos, no compiten entre los dos. Yo te diría, son dos áreas distintas. Dos pasa áreas que, completamente diferentes. Lo que pasa es que en Argentina no se estaba acostumbrado a eso. Se estaba acostumbrado a que el contador resolvía todo. Totalmente. Bueno, fíjate lo que pasó en el blanqueo. Por eso. Los contadores colapsando porque ya pobres, con estructuras mínimas, un servicio que cada vez es... ¿Se les dio poco tiempo a los contadores para el blanqueo? Lo que pasa que yo te diría, fueron pocos los contadores que honestamente le dijeron a su cliente, no te blanqueo, no tengo tiempo, no tengo estructura, no lo hago. Por parte del gobierno, ¿se le dio poco tiempo al empresario para blanquear? Es decir, hubo países que el blanqueo se hizo en un periodo mucho más largo. Sí, más diría, años. Por eso te pregunto como especialista. El blanqueo tenía su especialización. Ahí había un montón de técnicas diferentes y justamente quien no sabía esas técnicas obviamente no pudo haberle hecho el blanqueo bien al cliente. Y eso se va a empezar a destapar en los próximos meses o años. Hay gente que, por ejemplo, hoy ha cerrado la declaración jurada en junio, ¿no?, del 2016 con una planificación que fue diferente a cómo blanqueó. O declaró cosas diferentes. Pero todo eso es corregible, digamos, ¿permite la ley que esto sea corregible? No, una vez que vos blanqueaste una forma y declaraste después, bueno, vas a tener obviamente esas rectificatorias y cosas, claro, por el estilo, pero eso te va a significar multas o impuestos de más a pagar. Yo digo, si es posible corregirlo sin llegar a las multas, esto es porque al no haber una especialización pueden haber errores que sean involuntarios. Bueno, fíjate que está pasando hoy también vuelvo a decir, pobre los contadores. Porque toda la gente que... A ver, hay contadores que de repente el cliente pensó que el cliente tenía $500,000 o vivía al día y se encontró con un patrimonio afuera de $10 millones. Claro, correcto. Con entramados societarios, diferentes tipos de activos financieros, inmobiliarios, correcto, y demás. De repente ahora vino el cliente, le tiró al contador los extractos bancarios y todo, y el contador no sabe por dónde empezar. Claro. No sabe... No, y no tiene por qué saber qué instrumentos afuera están exentos, estar grabados, por qué alícuota... con diferentes características. Así, le tiraron los extractos, calculá. Y también hay que hacer todo un cálculo, claro, que la mayoría de los contadores no tienen por qué saber cómo hacerlo. Por eso hay miles de personas que hoy día todavía no han presentado la declaración jurada de persona física. ¿Tienen tiempo hasta cuándo? Bueno, tenés tiempo, pero con multas. Con multas. Totalmente. Correcto. Mariano, en un ratito seguimos. Tenemos una tanda publicitaria y en unos minutos seguimos contigo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. En estas elecciones hay solo dos opciones: los que prometen y los que cumplen. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido al Frente de Izquierda. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición real al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 510.
Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Espacio cedido a Izquierda al Frente. Necesitamos un nuevo proyecto político. De izquierda, pero renovada y unitaria. Francisco Torres, diputado provincial, Izquierda al Frente, lista 1906, Buenos Aires. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Comienzo de espacio publicitario. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Avon y AMJA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537. www.fundacionavon.org.ar. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefonica.com.ar. Fundación Telefónica. PowerSight, más de una década potenciando negocios digitales. Email, marketing, análisis de Big Data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresa a www.powersight.com.ar. Hola, soy Liniers. Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. Fin espacio publicitario. Bueno, después de la nota que grabamos directamente de la muestra que se hizo del gas y del petróleo, donde realmente quedamos muy conformes de poder escuchar estas palabras del ministro y del presidente de la empresa del gas y del petróleo sobre las inversiones que van a venir, que van a ser muchas más que las actuales, porque bueno, están en periodos de prueba, de pozos, investigando, analizando y viendo. Y bueno, y creo que tenemos una Argentina por delante realmente brillante, con inversiones muy grandes, y que Vaca Muerta es un desafío realmente también importante que hay que llevar adelante. Bueno, y seguimos con Mariano Sardans, el CEO y fundador de FDI, gerenciadora de patrimonios, es ingeniero industrial, completó su formación en la Universidad de Berkeley y desarrolló su especialidad, digamos, en los Estados Unidos y Latinoamérica. Tiene una trayectoria tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Bueno, y estábamos hablando recién con Mariano sobre la revaluación, el ajuste por inflación. Y una vez que nos cuente esto, queremos que nos dé también su website, porque muchos de ustedes que lo están escuchando, no solo en Argentina, sino también en toda Latinoamérica, sepan por lo menos
cómo conectarse con Mariano y poder aprovechar los conocimientos que tiene especializados en estas áreas, que realmente muchas veces son impuestos que se están pagando en forma distorsiva o la forma de economizar por este lado para poder invertir en la compañía. Mariano, un poco te pregunté sobre la revaluación, ajuste por inflación, ¿qué es lo que se viene? Bueno, hablamos... Sin olvidarte del website. Sí, hablamos hace un ratito de que se viene una reforma tributaria. Antes de eso, sí se viene una revaluación de los activos que están generalmente dentro de empresas. Eso va a actuar, yo te diría, como un blanqueo. De hecho, en el blanqueo se podía hacer, viste que hay muchas familias que tienen inmuebles adentro de sociedades anónimas. Eso era muy común en los 80. Era común en los 80, eso. Tal cual. Como método, yo te diría, de proteger esos activos. También era común porque yo me acuerdo que los bancos, cuando te daban un crédito, te preguntaban qué patrimonio tenías. Y el hecho de tener esas propiedades en tu empresa hacía que los bancos puedan desembolsar un importe mayor, porque si vos querías traer una máquina del exterior y querías producir más, a lo mejor, ya que el crédito estaba un poco escaso, no llegabas a lo mejor a poder traer lo que vos necesitabas para producir más. Totalmente. Entonces, bueno, un poco fue parte por eso también, ¿no? Bueno, tener un inmueble dentro de una sociedad, que generalmente son sociedades pasivas, viste, que no tienen actividad comercial, es una sociedad patrimonial. Entonces, bueno, muchos de esos inmuebles tienen valor contable cero. ¿Qué quiere decir? Que si la persona decide vender ese inmueble, la empresa, que es la tenedora de ese inmueble, tiene que pagar el 35% de impuesto del precio de venta, ¿sí? Entonces, bueno, por eso hay mucha gente que tiene esos inmuebles metidos ahí, que los alquila, que lo quisiera vender pero no lo puede vender. Y bueno, después hay otras cuestiones, temas de mercadería y demás. Pero eso va a servir, esta revaluación que va, o tipo de blanqueo que va a impulsar el gobierno dentro de unos meses, va a permitir justamente replanificar el patrimonio, ¿sí? Que a través de una multa, que muy parecida a la multa que quizás fue con la multa de los inmuebles, ¿te acordás? Del 5%, ahí se está discutiendo calícota entre el 5 y el 10%, que vos revalúes a valor de mercado esos activos, pagues esa multa del 5% y que la puedas dejar dentro de la sociedad, pero con un ajuste por inflación. Que de alguna manera recuperás. Claro, tal cual. O que directamente la saques del inmueble, perdón, de la sociedad, la pongas a nombre tuyo, y acordate que toda vez que nosotros compramos y vendemos inmuebles a nombre nuestro, está exento del impuesto a la ganancia, a menos que haya habitualidad. Correcto. Habitualidad. Claro, si vos te dedicas al rubro. Exacto, una cierta cantidad de transacciones, que nunca nadie sabe lo que es habitualidad, ¿no? Si 3 o 4 transacciones por año. Claro. ¿Sí? Pero bueno, colocándola ya en cabeza tuya esos inmuebles, te va a permitir poderlos vender sin pasar de nuevo por el 35%. Y por ahí también invertir más en la compañía, porque si ahora hay un crecimiento, es importante que tu compañía esté equipada como para el futuro y poder producir más. Totalmente. ¿Dónde está lo de la producción mayor? Que a mayor producción baja el costo automáticamente de la compañía. Eso sí. Porque cuanto más producís, no es que se baje el costo en sí porque sí, sino porque la economía de escala hace que puedas producir más producto con la misma capacidad instalada. Totalmente. Bueno, con lo cual yo te diría, son muchos temas los que vienen para adelante. Obviamente hoy la vedette son los activos financieros, los bonos argentinos. Recordemos que los bonos argentinos del gobierno nacional están exceptuados de ganancias y de bienes personales. Que se iban a grabar. Claro, la LEVAC son los títulos emitidos por el Banco Central, sí. En pesos en este caso. A ver, es imposible que graben la renta financiera. Es una, te diría, una bomba de humo que tira. Es que si no, la gente deja de invertir. Huye el dólar, claro, automáticamente. Claro. Si yo vos y pensás, sube el dólar y es peor. Vos pensás que la LEVAC te da 26.50 de tasos, pero la inflación está a 23. Claro. No es que la inflación está en cero, claro. Y me quedo con la diferencia. Vos pensás que cualquier quiosquero o almacenero, su mercadería, la mercadería que tiene, ya se indexa por inflación. Y a eso le suma el margen. Un 20%, un 25%. Claro, claro. O sea que, viste que hablan de la timba financiera. Hoy, para que sea una timba la LEVAC, debería darte una tasa del 50%. O sea, claro, 20 y claro. pico por ciento por arriba de inflación. No es timba, es casi la inflación. Aparte tenés un costo por comprar LEVAC y vender.
Totalmente, es un tema muy importante eso a considerar. Mucha gente piensa que gana tasa, pero cuando no mide la incidencia de los costos y comisiones. Claro. Y ahí es donde en muchos casos termina ganando mucho menos que el plazo fijo, bastante menos que la inflación. Claro. Es un tema muy importante a considerar. Viste que había gente que invertía las LEVAC a 30 días, después a 120, después a 180. Es decir, no sé si cuando vos invertís a 180 te baja el costo. Depende, hay sociedades de bolsa, vos sabés que dicen, mira, nosotros queremos ganar el 3% anual. Claro. Entonces vamos acomodando la comisión de acuerdo al plazo. Claro. que el cliente quiere colocar. ¿Qué te claro. quiero decir? Si quieren ganar un 3% anual, un 3% anual quieren ganarle de comisión, entonces ¿qué hace? Si el cliente coloca cada 30 días, renueva cada 28 días, que en realidad es la LEVAC, entonces le ponen un 3% proporcional. Claro. Ahora, si el cliente me hace dos operaciones, o sea, hace a 180 y 180, y te cobran un 1.50, 1.40 claro. y pico claro. para que les dé 3%. Acomodan las comisiones para que sea de acuerdo así. A lo que quieren ganar por año. Por eso hay que controlar mucho el tema de costos y comisiones, es fundamental. Mariano, es importante que des tu website. Estás un poco renuente a darla, pero me gustaría que la des. Bueno, nuestra website institucional sí. es www.fdinternational.com. F de Francisco, D de Diego, Internacional, fdinternational.com. Perfecto. Sí, y ahí repetilo, deriva... repetilo por si alguien no lo anotó. Sí, FD como Francisco Diego, Internacional con T de Tomás, .com. Perfecto. Bueno, y nos quedaba, bueno, vos habías desarrollado el ajuste por inflación. Habías hablado de lo que sería la revaluación. Creo que habíamos hablado también algo que yo había anotado acá sobre los bonos y sus fluctuaciones que son inferiores al de las acciones. ¿Cuál es la metodología de inversión? Bueno, mirá, casualmente... Yo lo explico siempre, no hay una cartera para todo el mundo, ni 10 carteras para todo el mundo. Hay una cartera por persona o por familia, que tiene que ver con las necesidades de flujo de fondo que tenés a futuro, tus objetivos de inversión, qué querés comprarte a diferentes plazos. Por ejemplo, yo en Estados Unidos, los años que viví, las familias más chicas o más grandes en cuestiones patrimoniales, a fin de mes te aseguro que hacían todos la cuentita para colocar el dinero apenas cobran en los fondos de retiro que crecen libre de impuestos. O sea, el tema de la planificación de retiro es una cosa importantísima en el mundo. Para nuestra cultura no existe. Por eso, fíjate que hay tanto ejecutivo en multinacional con un tren de vida espectacular. Un día lo jubilan y ese tipo tiene que seguir trabajando el resto de su vida. Y hoy la vida... tampoco está muy bancarizada la gente en Argentina comparada con Estados Unidos. No, Un café lo pagas con tarjeta hasta... Con un cheque. Con un cheque. Es así. Vos al supermercado y pagas con cheque. Bueno, esos son temas, yo te diría, un gran trabajo, te diría, está haciendo el Banco Central de la mano de Sturzenegger y Lucas Liach, un gran trabajo en ese sentido, rompiendo, yo te diría, algunas quintitas en temas o negociados en el tema bancario. Y yo creo que viene una revolución en ese sentido, los métodos electrónicos de pago, las billeteras electrónica, sí, ese tipo de cosas. Sí, sí. Están haciendo, ahora Soros está entrando en este negocio. Tal cual. La banca digital, ¿no? Con correcto. Lo cual yo te diría, vienen grandes oportunidades y el mango de la sartén empieza a tener cada vez más el inversor. Bueno, nosotros queremos agradecerle a Mariano Sardans, de CEO y fundador de FDI. Realmente nos dio una clase magistral sobre inversiones, economía y negocios y cómo hacer para invertir y proteger sus bienes, sobre todo en las empresas argentinas. Mariano, gracias por estar con nosotros. Nosotros nos despedimos de ustedes y esperamos haberles sido útiles en el conocimiento que también nosotros adquirimos gracias a Mariano. Mariano, gracias. Gracias a vos, Alfredo. Nada más, buenas tardes, muchas gracias.